¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quisiera reseñar el libro Understanding Media: The Essentials of Man de Marshall McLuhan. En español es Comprender a los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Resulta ser también mi libro favorito de todos los tiempos. Decidí hablar de él para dar a conocer los postulados de Marshall McLuhan y también para conmemorar mi 37 aniversario de vida. En 1964 apareció este libro escrito por el filósofo y catedrático universitario de origen canadiense, Marshall McLuhan. En él hay un análisis exhaustivo de la fuerza que hasta ese momento habían adquirido los medios de comunicación en la sociedad contemporánea y desde luego prevé que al paso de los años ésta se incrementaría. Para McLuhan, los medios de comunicación y los artefactos de la vida moderna son, debido a su enorme impacto, artilugios que coadyuvan en la interacción social. Pero más que eso, se han convertido en una extensión del cuerpo humano. Así, el automóvil, la televisión, la prensa, la radio, la ropa, el reloj o el cine son a su vez prolongaciones de la vista, el tacto o el oído. En la página 195 dice textualmente: la rueda es un ablativo absoluto de los pies, así como la silla es un ablativo del trasero. El autor llama a la era en la que vivimos actualmente la edad eléctrica, la que ha alterado las vías de la sociedad en su experiencia espacio-temporal. Una vorágine de elementos nuevos aparece a diario en los medios, reforzada por el carácter envolvente de la publicidad, indispensable para que el virus del consumismo y el derroche surta efecto en las personas. Un proceso que, según él, tiene su límite, cito, cuando toda la producción y consumo hayan alcanzado una predeterminada armonía con todos los deseos y esfuerzos, entonces la publicidad se habrá liquidado a sí misma con su propio éxito. Esto lo dice en la página 236. No obstante, las masas involucradas dentro de los medios entran en una dinámica de automatización de la que difícilmente podrán salir, dado que, una vez que hemos entregado los sentidos y el sistema nervioso a la manipulación privada de personas dispuestas a arrendar nuestros ojos, oídos y nervios, no nos queda en realidad ningún derecho. Esa frase la menciona en la página 88. McLuhan hace una división muy peculiar de los mass media. Los cataloga en medios calientes y medios fríos. Los calientes permiten una menor participación del sujeto, los fríos, lo opuesto. De acuerdo a esta analogía, la televisión es un medio frío porque se basa en un programa destinado a un teleauditorio receptor que no interviene en el desarrollo de la transmisión. En cambio, el cine es un medio caliente porque deja espacio para la interpretación del público asistente. La obra causó polémica en la época de su publicación. Hubo opiniones encontradas a causa del motif profético del texto. Hay referencias al presente cuando McLuhan menciona la futura invención de pequeños aparatos que facilitarían la comunicación entre los humanos. ¿Acaso el teléfono celular, la televisión por cable o la internet? Solo el tiempo y una revisión atenta de la propuesta de McLuhan pueden guiarnos hacia una respuesta clara. La ficha del libro es Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, de la edición de Paidós, publicado en México en el año 1996. En referente a la polémica que ha provocado el libro, los detractores de McLuhan reclamaban que era muy tajante en la definición de medio caliente y frío. Lo acusaban de un prejuicio hacia el lector y que no podía darse cuenta de que estaba siendo objeto de manipulación. Y quizás al paso de los años, puede decirse que como fue escrito hace más de 50 años, el libro sea obsoleto. Sin embargo, pues solamente hablamos, hay que ver el contexto. Se escribe en los años 60, en la época en la que la publicidad crece más y también a su vez la televisión como medio de comunicación adquiere una preponderancia que no tenía antes, ocupa el lugar de la prensa escrita, de los periódicos y las revistas que se seguían publicando y se siguen publicando, pero cada una ocupa un lugar distinto en la capacidad de influir en la sociedad. Y como vemos ahora, la televisión sigue estando vigente, pero el medio de comunicación preponderante es internet. Incluso la televisión, el cine y la prensa se han trasladado a internet. La mayoría de las personas consumimos internet a diario, aunque no tengamos acceso a él en nuestra casa, si bien en el trabajo o en los lugares donde sea gratuito. Y ahora considero que los conceptos de McLuhan se pueden aplicar a lo que se conocía como enajenación de masas, de los medios de comunicación, que se habló mucho en el siglo XX, en particular autores de franceses que son considerados como precursores del posmodernismo, como Bourdieu, el norteamericano Chomsky y otro francés que se llama Baudrillard, Jean Baudrillard. Se hacía una crítica, pero también entendiendo que
la ideología de estos filósofos de ese momento era la izquierda. Algunos socialistas declarados o con una tendencia hacia eso, en la que todo lo que oliera a control capitalista se tenía que desterrar o por lo menos restarle peso o importancia. Por esa razón considero que la obra tiene vigencia, porque Internet no solo queda como un medio caliente en el que sí existe la interacción. Si la radio era considerado como medio caliente porque el escucha tenía que imaginarse de lo que le estaba hablando el locutor y a su vez imaginarse cómo podría ser físicamente la persona que habla, ahora Internet, con la respuesta inmediata que existe en todos los sitios y en particular en redes sociales, como se les conoce, eso permite que las personas que se dedican a la creación artística o informativa tengan una respuesta de inmediata, de segundos, y cada cosa que hacemos o publicamos puede tener una repercusión mayor o menor dependiendo del número de personas con las que tengamos contacto y sobre todo de la fuerza del mensaje. En este caso, la frase con la que mucha gente conoce a McLuhan sin saber lo que es el medio es el mensaje, tiene una vigencia importantísima y da hasta miedo pensar en eso, como que las personas juzgan no por el mensaje mismo, sino por el espacio o el medio de comunicación en el que es emitida la misma. Puede uno decir cualquier cosa polémica, si no tiene repercusión mediática, el mensaje no tiene fuerza. En cambio, si tiene repercusión en Twitter, en la televisión nacional, repercusión por su popularidad o por ser figura pública, entonces la pólvora se riega en segundos en toda la World Wide Web. Muchas gracias y hasta pronto.